este es un festival. Hay tres deidades, uno es Jagannath, otro es Baladev, su hermano, y otro es su madre, su hermana. Es la suprema personalidad de Dios, con su hermano, con su hermana. Nosotros nos vamos para el mundo espiritual, él viene a visitarnos. ¿Y hoy viene aquí? Todos los años, aquí en Guadalajara se hace todos los años. Es para que la gente, solo el hecho de pasar por aquí se purifica todo. El Señor Supremo, Dios, es un Padre bien queriente, nos quiere mucho a nosotros. Nosotros estamos encerrados en esta cárcel material, él viene a visitarnos a la cárcel. Nosotros estamos en una cárcel en este momento que es el cuerpo. Creemos que somos mexicanos, que somos hombres, que somos mujeres, que somos esto y lo otro. Pero no, somos almas espirituales. Y esto se trata de que él está tan preocupado que nosotros estamos tan ilusionados con este mundo material, que viene a visitarnos para que le visitemos casa. Sí, cada una es una deidad. Aquí está el señor Balaram, que es el hermano del señor Jagannath. Y la que vaya en medio es su padre, la hermana. El señor supremo tiene hermano, tiene papá, tiene mamá, tiene todo. Por él es el señor supremo. Así que nosotros somos papá, mamá, y queremos a nuestros familiares. De igual forma Dios nos quiere a nosotros, ¿entiendes? Entonces, esto es para que todo el mundo se purifique y se acerque a Dios. En todas las religiones no hay una descripción exacta de la suprema personalidad de Dios. En la religión hindú tú puedes saber cómo es Dios, quién es su hermano, quién es su hermana, quién es su papá, quién es su mamá, quién es su suprema, quién son millares y millares. Él se casó con 16.108 mujeres, a la 16.108 le dio un palacio y él se manifestó en las 16.108 lugares simultáneamente. Eso te da a conocer lo que es la omnipresencia. Que Dios puede estar simultáneamente en 10.000 lugares simultáneamente. Pero Él lo hizo físico y lo demostró a través de su estadía cuando estuvo hace 5.000 años atrás. Y todo eso está escrito, se explica exactamente qué es lo que hacía. Que tuvo 10 hijos, después ahí, cada hijo tuvo 10 nietos, que cada nieto multiplica 10 por 10 por 10 por 10, y da un millón de familias. Él mantenía, esa es la B de Vishnu. Vishnu es un nombre de Dios, de Krishna. Pero todos conocemos a Krishna, pero como tenemos libre albedrío, si queremos vamos a verlo, si no queremos lo vemos. Eso significa amor, porque si nosotros queremos a Dios, lo hacemos por amor, no por interés. Y si no lo queremos, no hay problema. Somos eternos, vamos a nacer y vamos a morir, vamos a nacer y vamos a morir cuantas veces queramos. Así que tengamos la fortuna que pase por adelante de nuestro y se venga a visitar. Ok, gracias. Hare Krishna.